y de que el Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Con frecuencia hay que dar seguimiento a los anuncios que hace WhatsApp, porque WhatsApp periódicamente comunica cuáles son los celulares que van a dejar de tener compatibilidad con la versión actual de su aplicación. Y miren ahí el comunicado que ellos han hecho público y a partir del próximo año vamos a tener todos los celulares que sean... Android 2.3.7 y todos los que sean iOS 8 no van a poder tener WhatsApp integrado y hemos hecho una selección de los dispositivos más comunes en cada caso para que usted lo tenga fresco. En el caso de Android está el Sony Xperia Advance, está el Sony Xperia US, está el Huawei Activa varias versiones de Sony Xperia, el Samsung Galaxy S2 dejará de ser compatible junto a muchos otros modelos que tengan esa versión de Android, la versión 2.3 ya no va a ser compatible con WhatsApp. Ellos van a dar hasta diciembre de este año para que puedan los usuarios o cambiar de equipo o hacer una migración a otra versión. En el caso de Apple, desde el 4S, hasta el 6 Plus, todas esas versiones de iPhone no van a ser compatibles con WhatsApp. Es decir, 4S, 5 en adelante, hasta el 6 Plus no van a poder tener ningún tipo de compatibilidad. Los usuarios que tengan esos iPhones no van a poder utilizar WhatsApp. Por lo tanto, deben de prepararse desde ahora para ese gran cambio drástico que es frecuente y es el resultado de que WhatsApp como aplicación genera funcionalidades, hace cambio en su versión de software y esa versión de software ya no es compatible con equipos que sean tan viejos. Muchos de estos dispositivos fueron lanzados en el 2012 y estamos en el 2019 y la advertencia es a partir de del 2020.